Mire la persona que está al lado de usted, dígale, el diablo no te puede tocar ni te puede maldecir, porque el toque de Dios está sobre tu vida, amén, y la bendición de Dios está sobre ti. Aleluya. The devil can't touch you. No, 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 he can't. Amen. Look at that person and tell him, the devil can't touch you. Amen. No, he cannot. Hallelujah. And the devil can't curse you. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Because with that the Lord has blessed, no one can curse. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And you're about to see the blessings of the Lord. Estamos para ver las bendiciones de Dios. Hallelujah. It's so important. And I heard it this morning. Y lo oí en esta mañana, and I was so glad. Y estaba tan contenta de escucharlo, hermanos, because, you know, one of the weights that I carry, una del peso que yo cargo como pastora, you know, is to see the church, es a veces ver la iglesia have a bad attitude, agarrar una mala actitud, when they get angry, cuando se enojan. When things don't go the way they want, cuando las cosas no van como quieren, because, you know, vino una prueba a mi vida, a test came into my life, or, you know, I'm just going through a difficult, estoy pasando por un tiempo difícil. You know what? If you want to recover all, you got to recover yourself. Es la palabra que estaba dando en esta mañana. Si tú quieres recobrar todo, primeramente antes de recobrar todo, tú tienes que recobrarte tú mismo. You know, before David, you know, could recover his family, his children, you know, his people, antes de que David pudiera recobrar lo que los amacelitas vinieron a robarle, sus mujeres, sus esposas, sus hijos, su familia, su pueblo, you know, David tuvo que, la gente lloraba, pero dice la palabra que él tuvo que fortalecerse en el Señor. You know, he had to recover himself. Él tuvo que recobrarse él mismo. En otros modos, tú tienes que sanar todo lo que haya en tu vida. You gotta get rid of everything. Todo lo que esté estorbando esa mala actitud que tú traes. You're not destroying. No estás destruyendo a nadie más que a ti mismo. You're delaying. Estás parando la bendición de Dios en tu vida. Y luego le quieres echar la culpa a Dios. And then you want to blame God for it. You know, there's a divine alignment taking place. Hay un alineamiento divino que Dios está llevando a cabo en nuestras vidas. And it starts with us. Y empieza con nosotros. Aligning our thoughts to our mind, to our mouth. Alineando nuestros pensamientos a lo que sale de nuestra boca. Aligning our heart, you know, to what comes out of our mouth. Alineando los pensamientos que tenemos en el corazón, las intenciones que tenemos en el corazón, with our mouth. Aligning our intentions and the thoughts that are in the heart with what comes out of our mouth. Because sometimes we don't speak like children of God. Porque a veces no hablamos como hijos de Dios. We speak just like the world. Hablamos igual que el mundo. We have the same attitude. Tenemos la misma actitud que el mundo. They can't tell the difference. No pueden ver la diferencia en que tú eres hijo de Dios. And you should be able to tell. Y la gente debe de saber, no importa donde tú estés, where you go, that you are a child of God. With your attitude, teniendo una buena actitud, hermanos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because I'm going to tell you one thing. 5783 won't be your year. No va a ser tu año. 5783. If you don't change your attitude. Si no cambias tu actitud. You need to get back to God. Necesitas volverte a Dios con todo tu corazón. If nobody's been there to encourage you. Si nadie ha estado ahí para animarte. That's fine. You don't need anybody. No necesitas que nadie venga a animarte. Porque el día que esa persona te traicione o hable de ti, porque también te van a traicionar y te van a fallar. There is no perfect friends. No hay amigos perfectos. There's no human being that's perfect. No hay seres humanos perfectos. Entre más te conocen, al rato comienzan a hablar de ti. The more they know you, they're going to begin to talk about you. Because they're going to see your weaknesses, porque van a ver tus debilidades. Because there's people that, you know, that's all they're out for. Hay gente que nomás para eso existe, to see weaknesses, para ver las debilidades de otros. But 5783, 5783, eso es un año diferente. It's a different year.
Because God's giving through this anointing, a través de esta unción que Dios está poniendo en tu vida, God's going to give you a new attitude. Dios te va a dar una actitud nueva. Where you're going to see people, donde tú vas a ver a la gente, and you're just going to see the good, y solamente vas a ver lo bueno de esa persona. And you're going to go on that good, y tú te vas a dirigir a esa persona en eso bueno que tiene. And let go, I mean, the old, the bad. Y deja ir lo viejo, lo malo. So God can do a new thing, para que Dios pueda hacer algo nuevo en ti. Amen. And when that transformation comes to you, cuando esa transformación venga a ti, then you can transform other lives. Entonces puedes transformar otras vidas. Hallelujah. Hallelujah. So mire a la persona que está a su lado usted y dígale, get it together. I don't know how you say that in Spanish. Ponte, aliviánate. Aliviánate. Tranquilo, calma. Amén. Somete esa carne. Aleluya. Porque yo no quiero que estés aquí, you know, con mala actitud. I don't want you here with a bad attitude. I really don't. And neither does God, ni Dios tampoco. You know, God doesn't want, you know, who wants people in their homes? ¿Usted ama a sus hijos con mala actitud? What do you do when your kids have a bad attitude? ¿Qué hace cuando sus hijos tienen una mala actitud? You discipline, usted los disciplina. And God doesn't want 5783. Dios no quiere que 5783 sea un año de disciplina, sino Dios quiere que sea un año donde tú entras, where you tap in, where you come into divine alignment, alineamiento divino, so you can see God, para que puedas ver a Dios. In your life, in your marriage, in your city, en tu ciudad, en tus hijos, you know. Don't blame anybody for the stinky attitude you have. No le eches la culpa a nadie por esa actitud que hedionda que tú tienes. Es tan hedionda que todos lo olemos y la vemos. It's so stinky that we can all smell it and see it. It doesn't affect anyone. No afecta a nadie más que a ti. Amen. So are you ready for a new anointing? ¿Está listo para una unción nueva de Dios en tu vida? Are you ready to start all over? ¿Está listo para empezar de nuevo con Dios? He's giving you an opportunity. Dios nos da una oportunidad diariamente, hermanos. You know? Just let God take care. Deja que Dios se encargue de lo que está mal, de lo que no, de lo que está desalineado, de lo que está. Tú déjale todo en las manos de Dios. Tú vive como Dios quiere que tú vivas. Tú haz lo que Dios quiere que tú hagas. He's God. Él es Dios. Y si lo hizo contigo, lo hace con todos. And if he did it with us, he'll do it with everybody else. He's working. He's never going to stop working. Dios nunca va a dejar de trabajar mientras que tú sigas en obediencia a Dios, as long as you walk in obedience to God. So, if you all don't know that, but Rosh Hashanah is a Jewish New Year. And Rosh Hashanah es el nuevo año judío. Amen. Judaico. The biblical name for this holiday is Yom Teruah, literally the day of shouting or blasting. El nombre de esta celebración, este festejo, es Yom Teruah, que quiere decir día de clamar, de gritar y de blast o de estallar, porque se llama también the Feast of the Trumpets, el festival de las trompetas. Okay, so it is the first of the Jewish high holy days. Es el primer festival de los días más altos y santos de los judíos, como está especificado en Levíticos 23, 23 al 25. We're gonna might go there, we might not go, okay? Hoy empieza por la tarde, this evening starts a new year, empieza el nuevo año, and it finishes Tuesday evening, y termina el martes, septiembre 27, por la tarde. Amen. It's a Jewish New Year. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah es conocido como el nuevo año judío, 5783,
Y la forma que se observa, the way that it's being it's observed, is through praying in the synagogue, es orar en las sinagogas, como estamos haciéndolo nosotros, personal reflection. Hoy por la tarde usted puede tener un tiempo de reflexión personal and hearing. That's why it's called the Feast of the Trumpets. Pero eso se conoce también como el Festival de las Trompetas, porque también es it's hearing or blowing the shofar. Es un tiempo de escuchar o sonar el shofar. Okay? To mark the new year, para marcar el nuevo año. And we're going to do that this morning. Y vamos a hacer eso en esta mañana. Amen. So, we're always excited when it's a new year. Siempre estamos contentos y alegres cuando es un nuevo año. ¿Sí o no? Because it just resonates in your spirit. Porque resuena en tu espíritu. I have a new opportunity. Tengo una oportunidad para empezar de nuevo. Who doesn't like new beginnings? ¿A quién no le gusta los comienzos nuevos? How many of you would just say, yes, Lord, I can afford a new beginning right now? ¿Cuántos de ustedes pueden decirle, sí, Señor, en estos momentos yo quiero un nuevo comienzo en mi vida? Hallelujah! Hallelujah! He's a creator. Él es el creador. So he's the only one that can create a new beginning. Él es el único que puede crear un nuevo comienzo para ti. Amen? Hallelujah! Hallelujah! So it's a year of spiritual abundance. Se dice que este año va a ser un año de abundancia espiritual. And of expansion, y expansión. Expansion in Hebrew has a numerical value of 83. La expansión en hebreo tiene un valor numérico de 83. And is actually connected to the same word as breakthrough. Y actualmente está conectada a la misma palabra rompimiento. Aleluya. Aleluya. It's also the word for expansion as we read about it in the prophecy to Jacob. Y también es la palabra expansión como leemos en la profecía a Jacob. Que Dios causará, that God will cause you to expand, que Dios causará que te extiendas al norte, al sur, al este y al oeste. Aleluya. Aleluya. Growth, es tiempo de crecimiento, engrandecimiento, amen. It's a season where God is wanting us to have supernatural expansion. Es una temporada donde Dios quiere que tengamos expansión sobrenatural. Breakthrough in Hebrew also means expansion. Rompimiento en hebreo también significa expansión. Hallelujah. Your business is not going to get smaller. Don't look to downsize. Tu negocio no se va a quedar pequeño. Ni tampoco busques maneras de disminuir tu negocio por la inflación o por lo que está pasando. Aleluya. Si tú le crees a Dios, es tiempo de expandir. Aleluya. De engrandecer tu territorio. To expand your territory. Aleluya. To make room for the more. Para hacer lugar para lo más de Dios. Hallelujah. You know, there was prophesied this morning, and there with Chuck, that God was going to restore everything that the devil took, que Dios iba a restaurar todo lo que el diablo te había robado, y que Dios te va a regresar al mismo lugar donde el diablo te robó para dártelo allí. And I prophesied that to you, Larry. Yo profeticé eso a ti hace como 10 años. Is it more? Maybe more. In 91, okay, en 91 yo le di esa palabra a Larry, porque Larry decía que él había acabado con él, pero Dios no. And I prophesied, you know, y fue un tiempo que él estaba yéndose, you know, that's when you know it's God, es cuando tú sabes que Dios que es una profecía, you know. And God said to him, y Dios le dijo, you know, you're coming back to Laredo. Tú vas a regresar a Laredo. Me dijo, no hay, es imposible que yo regrese a Laredo. J.C. Penney's will never send a manager back to the same city, to the same store, to do the same work. Es imposible, me dijo a mí, Larry, que eso suceda, porque J.C. Penney's nunca va a mandar a un manejador a la misma ciudad, a la misma tienda y al mismo asignamiento. And I said, well, I don't know, I'm just telling you what God is telling me to tell you. Yo no sé, pero yo te estoy diciendo lo que Dios
quiere que te diga. That you are coming back, que tú vas a regresar. And you're coming back, dije, y te vas a regresar because you have sown, porque has sembrado en este campo de Laredo. Because you have sown in this field of Laredo. And the Lord said, this is where your harvest is. Y aquí es donde está tu cosecha. You're coming back to harvest what you have sown into this city. It was how many years after? En el 2004. En el 2007, you came back to manage. Regresó en el 2007 a manejar la tienda de JCPenney's en River, aquí en Mall del Norte. 16 años después. 16 años después. And he's still here. Y todavía está aquí. Ya se retiró. But God's not letting him move. Pero Dios no ha dejado que se mueva. Because God is about to give him his harvest. Porque Dios está para darle la cosecha. I believe that. That prophecy is coming to pass. Esa profecía se está cumpliendo. Every word that God speaks into your life will come to pass. Toda palabra que Dios ha profetizado sobre tu vida dará vida. I'm going to tell you, because this is the year for it to birth. Este es el año para que dé vida, fruto. Now listen to this, because it's so important. He said, a breakthrough in Hebrew also means expansion. Rompimiento en hebreo también significa expansión. It's a decade of breakthrough. Es una década de rompimiento. Vas a romper y vas a romper y vas a romper con el pasado. Vas a romper con hábitos. You're going to break with habits. You're going to break with traditions, con tradiciones, with culture, con la cultura. You're going to break. You're just going to break. Vas a romper y romper y romper. Hallelujah. Till you come to that place, hasta llegar a ese lugar donde Dios te quiere. Where God wants you. Hallelujah. He's removing obstacles. Está removiendo obstáculos de tu vida. Anything that hinders y cualquier cosa que estorbe en tu vida. He's clearing the path. Está limpiando el camino, preparando el camino para cumplir cada palabra. To fulfill every word he has spoken to you, que te ha hablado a ti. For you and your children, para ti y para tus hijos. And your grandchildren y tus nietos. Hallelujah. In your womb, dice, in your womb, cuando hablamos del vientre, has a numerical value of 83. Talking biblically, hablando bíblicamente, cuando hablamos del vientre, vientre tiene un valor numérico de 83. What we've been carrying to see it birth into reality, amen, lo que hemos estado cargando y lo que queremos ver parir, you know, a la realidad, lo vamos a ver. Amen. It's going to become real. Lo que has estado cargando aquí adentro, amen, you're getting ready to see it. Estás preparándote para verlo. Amen. It's real. Dígale a la persona que lo que Dios, dígale, tell the person next to you, what God has been speaking to you is real. Lo que Dios te ha estado hablando es real. You got to believe it. You know, I've met up with some Christians. Yo me he encontrado a veces creyentes from long, I mean, I'm talking about believers that I've known for a long time, that I've known they've been believers. Estoy hablando de creyentes que yo conozco que son creyentes desde hace mucho tiempo. And I ask them, how are you doing? ¿Cómo estás? And I've heard people say to me, hay personas que me han dicho, pues ahí esperando que Dios haga lo que dijo. But with a sarcastic attitude, pero con una actitud sarcástica. Have you met up with people like that? That's what I'm talking about, stinky attitude. Esto estoy hablando de una actitud que de onda, que apesta. Que no eres fragancia de Dios. You're no fragrance of God. Eres fragancia del diablo. That's the truth. You know? Como que Dios lo va a hacer. It's real. Dios es real. Y Dios lo va a hacer. Pórtate bien para que Dios lo haga más pronto. You know, but God's going to do it. You know, I've given so much prophecy. Yo he dado tanta profecía a esta iglesia, a muchas personas. And I've spoken into this city, le he hablado a esta ciudad, I've spoken to the nation. I mean, because the prophet will speak, el profeta va a hablar. To my children's life,
You know, I know Rudy's busy right now. Yo sé que Rudy está ocupado, but Rudy started his new job. Rudy empezó su nuevo trabajo este lunes. And I tell you what, his job is Monday through Friday. Le dieron un trabajo por el estado. You know, we prayed. I prophesied into his life when he lost his job. Cuando perdió su trabajo, el Señor le dio palabra y el Señor le dice, don't be afraid, no temas. Dice, es un tiempo que Dios va a traerte al trabajo que tú has querido. God's going to bring you into the place where that job that you've been wanting to, al trabajo que tú has querido. Because he always tells me, siempre me decía, I wish I could be here on Wednesdays. Yo quisiera estar aquí los miércoles, but I can't because I get out too late, porque salgo muy tarde de mi trabajo. And he did. He came out at 7 or 8. And I said, well, if you really desire that, si realmente tú quieres eso, Dios te lo va a conceder. Because God wants us to serve him. Dios quiere que le sirvamos. You know? Sometimes we'd rather be at work. A veces preferimos estar en el trabajo and use it as an excuse. Y usarlo como una excusa para no venir a la casa de Dios. And then you're wondering why you're working so much. Y después dices, ¿por qué estoy trabajando tanto? Pues porque that's where your heart is. Porque ahí es donde está tu corazón. Porque tu tesoro está. Your treasure is. ¿Qué dice la palabra? ¿Dónde está tu corazón? Y a veces nosotros hacemos tesoros o dioses de nuestros trabajos. Eso no estaba en las notas, eso fue freebie. And so, I prayed with him. And I prophesied. Hablé con él, oré por él, con él, y profeticé sobre él, y no creer que estaba de buen humor, Rudy. Porque cuando pierdes tu trabajo, and don't think that he was in a good mood. Because when you lose your job, you're nobody is going to be in a good mood. Nadie vamos a estar de buen humor cuando no tenemos trabajo o perdemos nuestro trabajo. ¿Sí o no? Pero gracias a Dios que tengo ojos para ver el futuro con Dios. Thank God that God is a God that can see your future. And I can see the future with God. Y que Dios me enseñe el futuro con Él. Because that's a prophet. Porque ese es el profeta. El profeta ve que el futuro. Hallelujah. See, you, that's a gift. Ese es un regalo de Dios con el manto profético, to be able to see the future. That's why I can stand here sometimes and tell you, por eso me puedo parar aquí y decirte, esto viene. And it's up to you to believe, y está en ti de creerlo. Porque si lo crees, vivirás. If you believe it, you will live. And you will not fail, y no fallará. No vas a fracasar. There's no failure for you, porque no hay fracaso para los hijos de Dios. And we prayed and we said, Lord, Monday through Friday, good benefits, good salary, más que el que está sacando ahorita, Señor, buen horario, Señor. And the state just hired him. El estado lo acaba de ocupar, you know. The benefits are amazing. Much more money, mucho, mucho más dinero de lo que estaba sacando. Y de lunes a viernes de 8 a 5. He can't stay longer than 5 p.m. No puede quedarse más. Más allá de las 5 de la tarde. Remember? We prayed. Acuérdate que oramos. Me dijiste. Le dije, no, yo no te dije. Dios te dijo. Pero en medio de tu momento de debilidad, de, you know, he wasn't, you know, happy because he was sad. But he believed God. Estaba triste, pero le seguía creyendo a Dios. Y desde ese momento se agarró de esa palabra. He got hold of that word. Until he saw it come to pass, hasta que Dios la cumplió. Muchas veces Dios te da una palabra, la sueltas porque alguien más viene y te dice algo que alimentó tu carne y tú te sientes mejor que a alguien le importes. Yo me siento muy bien que yo le importo a Dios y que Dios cuida de mí y que tiene el cuidado de mí. Yo no quiero la atención de nadie, yo quiero la atención del cielo de Dios. Be careful with our culture. Mucho cuidado con la cultura hispana mexicana. You know, porque, you know, le gusta a veces, you know, no, la atención de la gente. You know. Okay, Lord, lo voy a decir porque Dios quiere que lo diga y porque estoy rompiendo con ciclos y patrones culturales que mantienen a nuestra cultura bajo opresión, especialmente escasez, pobreza. Porque si el enemigo le ha detenido el dinero a alguien, es al hispano, al mexicano.
Pero tú vas a ver un año diferente, porque tú vas a ver las riquezas de Dios como nunca la habías visto. Porque se acabó la pobreza y la escasez en el pueblo hispano, en el pueblo mexicano. Dios va a bendecirte y Dios te va a enriquecer, y tú vas a comprar casas que nunca te imaginaste, vas a manejar carros que nunca pensaste que ibas a manejar. Y no es porque alguien te dio el dinero, es porque Dios te bendijo. Dios, oh my God, aleluya. Esta semana, la semana pasada me metí en unas horas con Dios. I went in a time of prayer with God, hours with God to break curses, para romper maldiciones. Y una de esas de las maldiciones es la pobreza, la limitación que siempre hay. God doesn't want you. Dios no quiere eso. Ni que estés dependiendo de nadie. Dios te está enseñando a depender de Él. Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó al desierto, donde no había ni egipcios, nadie que les diera de comer. Porque les quería enseñar que el único que les podía dar de comer era Dios, que era el proveedor. And a couple of Wednesdays ago, hace unos miércoles atrás, I shared with you, compartí con algunos de ustedes, y no sé quién estaba aquí, that I had a dream, que tuve un sueño, that I saw manna, que veía maná del cielo caer sobre mí. It was just hitting me, you know, me caía. And I'm going to tell you what it was. I didn't tell you what kind of, what I saw. Y no le voy a decir, no le dije lo que era, porque me daba así como pena. Dije, ay, no, ¿cómo le voy a decir eso? You know, because I still didn't understand. Todavía no entendía completamente ese sueño. But I was in the, it was dark. Estaba bien oscuro el lugar donde yo estaba. So that just tells you that even in times of darkness, aún en tiempos de qué, de oscuridad. Because that's what's happening right now. Darkness is covering the earth. ¿Qué está pasando ahorita? La oscuridad, ¿qué? Está cubriendo, ¿qué? La tierra. Las tinieblas están, ¿qué? Por tanta maldad, por tanto pecado. Because there is no God. Porque no hay Dios. We're trying to get rid of God. Estamos tratando de deshacernos de Dios en esta nación. But they will not prevail. Pero no prevalecerán. Because this is one nation under God. Porque somos una nación bajo Dios. Hallelujah, this nation belongs to God. Esta nación le pertenece a Dios. And I saw that, I was in a dark place, estaba en un lugar oscuro, and I saw this manna just start hitting me, and all of a sudden I realized it was pizza. Era pizza. I love pizza. A mí me encanta la pizza. I really do. You know, I love pizza. And I thought, why pizza? Pero no dejaba de caer. You know, la pizza. I mean, it was like, and I said, Lord, this is manna. This is el maná, you know, que está cayendo, you know, bread. And then I remember seeing meat. Veía que la pizza tenía carne. What did God feed the people in the desert? ¿Qué le dio de comer? Carne y pan. What's pizza made out of? Bread and meat. The one that I saw, lo que yo veía caer del cielo, amén, era carne y pan, pizza. It was like pizza. And I thought, and it was in abundance, era en abundancia. Y yo sé que ese sueño es Dios asegurándome que no va a haber necesidad. Amén, que no tendremos hambre, that we will not be hungry. Físicamente ni espiritualmente, hermanos. Que Dios va a cuidar de nosotros, because He is our divine provider, porque Él es nuestro proveedor. So you've been carrying, ¿cuántos de ustedes tienen una palabra y promesas de parte de Dios? How many of you have been pregnant with the word of God, with a rhema, work, una palabra, rhema, o promesas de Dios? How many of you know that God is real? ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es real? We've been pregnant with a promise. Hemos estado embarazados con una promesa. But the promise has been delayed. Pero esa promesa se ha atrasado. Mira a la persona que está al lado de usted, dígale, I know the promise has been delayed. La promesa se ha atrasado. Amen. It's been delayed. But what God has placed in us, we're going to be able to birth it. Pero lo que Dios ha puesto en nosotros, hermanos, le vamos a dar a luz en esta temporada. En estos 12 meses. Amen. In this next 12 months. Hallelujah. Dígale a la persona, you're going to give birth to it. Tú le vas a dar a luz. Come on, dígale. Tú le vas a dar a luz.
You, hallelujah. It's your womb, es tu vientre. Amen. Hallelujah. And you're going to get what God has placed in us. We're going to be able to birth it in this season, in esta temporada. We're going to be able to overcome the obstacles. Vamos a poder vencer los obstáculos to bring it to fruition. Vamos a poder vencer todos los obstáculos, hallelujah, que vengan para poder traerlo a la para hacerlo fructífero. Amén. Esa bendición. Hallelujah. How many of you are ready? ¿Cuántos de ustedes están listos? Amén. See, you got to stay engaged. Tienes que mantener que involucrado con Dios. You got to stay engaged with God. And the devil wants you to stay home. And, you know, now that you have what, you know, God blesses you not so that you can stay home. Dios no te bendice. And God doesn't give you what you want so that you can stay home. God blesses you and gives you what, you know, you ask him for, so that you can tell the world, look, I have what God has given, what he asked, what he told me. Mira, Dios te da lo que tú le pides, aleluya, no para que te escondas y te quedes en la casa, so you can stay home and just eat popcorn and watch TV and Netflix and, you know, but so that you can come to the Lord, you know, and showcase, amen, brag on what God has given you, hallelujah, sino para que le digas al mundo, mira, Dios me dio lo que Dios me dijo. Mira, Dios me dio lo que yo le pedí. Look, God gave me what I asked him for. Hallelujah. Sean Bowles said, the incubation period is over in the mightiest name of Jesus. I declare that. El tiempo de incubación, el periodo de incubación, se acabó. It's over. Amen. In the mightiest name of Jesus. It's time to come forward. Es tiempo de que lo que Dios dijo, amen, lo demos a luz. We give it birth. Amen. We bring it to light. Hallelujah. The numerical value of fullness is 83. El valor numérico de plenitud es 83, Jenny. You were declaring that over me this morning. Estabas declarando que entraré un tiempo de plenitud de Dios. This is the season, not only for the pastor, no solamente para la pastora, but for the church. Hallelujah. Amen. That you'll be so full, que estarás tan lleno de Dios. Amén. Aleluya. Que no habrá diablo que se te pueda parar. Aleluya. You'll be so full of God that there's going to be no devil that's going to be able to come around you. Aleluya. If the devil comes around, si a veces viene el diablo, es porque a lo mejor there's something calling. Hay algo que lo está llamando en tu vida. You know? But just as he's coming around, say get out. Así como viene, dile, vete. But don't you just rather just be so full of God? ¿No prefieres estar tan lleno de Dios que ni siquiera se atreva a rondear el diablo en tu casa, en tu vida, a tus hijos? Aleluya, amén. Aleluya, aleluya. The first time this word occurs in the Bible, la primera vez que esta Biblia, fullness, plenitud, completos, ocurre en la Biblia, was when God blesses, es cuando Dios bendice al hombre y a la mujer. When God blesses man and woman and says be fruitful and multiply. Cuando le dice al hombre, sé fructífero y multiplícate. And fill the earth, y llena la tierra. And fill has a numerical value of 83. Y la palabra and fill tiene un valor numérico de 83. Amen. Hallelujah. So dile, se acabó la escasez. No more lack, no more poverty, no más pobreza. Come on, are you ready to hear God? ¿Estás listo para escuchar a Dios? Amen. Y hacer lo que Dios te dice. Hallelujah, hallelujah. Ask God for what you know, he wants in you. La pide a Dios, ¿qué es lo que tú quieres en mi vida? You always give yourself. Muchas veces como hijos de Dios, nosotros nos damos lo que nosotros queremos y no lo que Dios quiere. Because we think we have that much authority. We use the authority not wisely. Usamos la sabiduría que tenemos de Dios no sabiamente. Y pensamos que porque tenemos a Dios y somos creyentes y no hablamos en otras lenguas, oramos y conocemos la palabra de Dios, we can decide what we want for ourselves. Podemos decidir lo que nosotros queremos para nosotros mismos. But how many of you know that we have to rely on the Lord? ¿Cuántos de ustedes sabemos que tenemos que confiar en el Señor? And we have to ask God, amen. Y tenemos que pedirle a nuestro Padre Celestial, what is it that you want from me, God? ¿Qué es lo que tú quieres para mí, Dios? Because he's a good father, porque Dios es un padre bueno. And he wants the best. Él quiere lo mejor para ti.
I can see that. Rudy was able to see that. Rudy pudo ver eso con su trabajo. He's home now. Ahora está más en su casa. He's there to take care of his babies, to help his wife, to be there with his wife and spend more time in his family. Y pasar más tiempo con su familia. But I tell you, God's blessed me with the best son-in-laws. Dios me ha dado los mejores yernos en el mundo. You know, they are ready to hear the Lord. Siempre están preparados para escuchar qué es lo que Dios va a decir. And they want to hear. Y quieren escuchar lo que Dios quiere oír. That's how you know. Tú sabes, you know, because the word that I have spoken, porque la palabra que he hablado has credibility. Tiene credibilidad. You know why? ¿Sabe por qué? Because it doesn't come back void. Porque no regresa vacía. Y no regresa vacía because I prophesied it. Y no regresa vacía porque yo la profeticé. No regresa vacía because they believe God and believe the prophet. No regresa vacía porque le creyeron a Dios y le creyeron al profeta. Y muchos están aquí sentados creyéndole a Dios, pero todavía no le creen al profeta. But you don't believe the prophet because until you see it happen, hasta que tú no lo veas suceder, vas a creer. You gotta believe before it happens. Tienes que creer antes de que pase. And you know, Arturo, the Lord was speaking to me about you the other day, a couple of weeks ago. And I don't know if I told Debbie that. Maybe I did, Debbie. I told Debbie, you're not in your new house. No estás en tu casa nueva. Porque la que tú escogiste no es la que Dios quiere para ti. God has something much better for you. Dios tiene algo mucho mejor que lo que tú escogiste. He says, get ready because you will inhabit that house. Prepárate, dice el Señor, porque vas a habitar esa casa por tu obediencia y tu sumisión a Dios y porque le has creído a Dios. Hallelujah. A better house than the one you picked out. Porque Dios va a escoger tu casa. I'm telling you, God is in this with you. Dios está en esto contigo. Dios no te ha dejado. Dios quiere lo mejor para ti. Hallelujah. God wants the best for you. Don't bow your knee to doubt. No dobles tu rodilla a la duda. Don't bow your knee, hallelujah, to gossip. No dobles tu rodilla al chisme. Don't let the devil tell you. No dejes que el diablo te diga lo que Dios no te ha dicho. Don't let the devil tell you what God has not said to you. Believe God. Créele a Dios. Hallelujah. Dios te está, God is setting you up for the next 12 months. Tus siguientes dos meses, dígale, I'm set up for them. Ya estoy preparado para los siguientes 12 meses que vienen. Amén, aleluya, amén, aleluya. My year is ready. Mi año ya está diseñado por Dios. It's going to be a good year. Va a ser un año bueno. Amén. Un año de lo sobrenatural. Aleluya, aleluya. You know, I love to see the blessing on my children. Me encanta ver la bendición de Dios mía en la vida de mis hijos. Y me encanta mucho más todavía, eso es lo mucho más, verla en mis nietos. You know? And at the beginning of the school year, al principio del año, Nate came home and I was there with Chrissy. Nate llegó a la casa y yo estaba ahí con Chrissy. Estoy glorificando el nombre del Señor, no a mis nietos. I hardly ever speak about, casi nunca hablo de mis nietos porque aquí hay otras cosas que hablar y es la palabra de Dios y de Dios. Pero esto es un testimonio, hermanos, de lo que nuestra fe necesita hacer. What our faith needs to do, believe God, créele a Dios. Y mantener la declaración que Dios te ha dicho. ¿Cómo estás bendecido? Creyéndole a Dios. Pero pues no te ves, o tú ves, pero tú no ves lo que Dios está haciendo. ¡Aleluya! Usted ponga al diablo en su lugar luego, luego. Y no diga, sí. ¡Ay, no! ¡No! ¡Fuerte! Mayor es el que está en usted que el que está en contra de usted. You're the army of God. No se te olvide que tú eres el ejército de Dios, el remanente de Dios, el remanente que Dios ha dejado para este tiempo, para hacer proezas con Dios. Y mantener al diablo debajo de tus pies. With God, we shall do great things. You're the remnant that God said, I've chosen you to do the great things with me. And you will keep the enemy under your feet. Y vas a mantener al diablo debajo de tus pies. Psalm 60, verse 12. Salmo 60 y verso 12.
And listen, and you know, the teachers usually the first day of school describe the syllabus. El primer día de la escuela describen el sílabo que o la descripción de qué va a ser el plan de trabajo. And what Nate heard loud, y lo que Nate escuchó fuerte y le llamó la atención, was that he told Chrissy and I, we were there on the sofa, "Mom, I want to be student of the month." Because the teacher described, la maestra describió que cada mes escogen un estudiante del mes. And so he heard it, and he came home and he said, "I want to be student of the month." And Chrissy looks at him and says, "Nate, wait, but you just started school, you know?" Dijo, "Nate, espérate porque ya apenas acabas de empezar la escuela." And I said, "Oh, no." Y yo le dije, "Oh, no, pero si él quiere ser estudiante del mes, and he wants to be the first one, y quiere ser el primero, he can be. Él puede ser si él cree, if he believes and he wants it." And I prayed and decreed over him that he was going to be the student of the month. Y yo oré y decreté sobre él que él iba a ser el estudiante del mes. And then Chrissy said later on at night, they also prayed. Y siguieron orando en la noche, porque that's what he wanted. Guess what? ¿Y qué creen que pasó? Let me tell you, it wasn't that easy. No es tan fácil así. Esta semana Nate estuvo con flu. And he didn't go to school. He had to stay out of school for 5 days. Tuvo que estar fuera de la escuela por 5 días. And David, Chrissy calls me and she says, "You know, Mom," Chrissy me habla y me dice, "¿Sabes qué, Mom? El diablo sabía que esta bendición venía para Nate. Y quiso pararla, pero no pudo." Because Nate was able to go back. Nate pudo regresar a la escuela el jueves. And Thursday was when they gave the awards. Fue cuando dieron los recompensas, los reconocimientos. So he was able to get his medal. Pudo agarrar su medalla. Porque nada te puede parar si tú le crees a Dios. Now let me tell you, it was amazing. Because he was so full of joy. Estaba tan lleno de gozo y de alegría. No sé, y maybe some of you have Chrissy on Facebook, but you could see his face. He was elated. Estaba, no cabía la alegría. Y en mí no cabía. No solamente por el reconocimiento, sino porque yo estaba contenta que Dios le había mostrado que él era Dios. That God has shown himself. Porque Dios dijo, "You will see me," me vas a ver. And I saw God in Nate's life. Y yo veía a Dios en la vida de Nate. Y dije, "Go God, ve Dios." You know, ¿no es impresionante lo que Dios puede hacer? You have not, dice, no tienes porque no has pedido. Pide para que tu gozo sea completo. Ask so that your joy may be complete. You know, it seemed impossible, parecía algo imposible. But he said, "I want to be the first." Yo quiero ser el primero. Isn't that amazing lo que Dios te puede dar, hermano? ¿Puede Dios hacerlo imposible? He's a God of the impossible. Y yo me gozo en ver la bendición de Dios en mis hijos y en mis nietos. Porque no van a dejar de venir. They're going to be more by más. Dígale a la persona que está, "There's more blessings for your children." Hay más bendiciones para tus hijos y más bendiciones para tus nietos. Amén. Aleluya. It's unstoppable what God is going to do. Nada puede parar lo que Dios va a hacer. Aleluya. When we come into, I thought this was so important. When we come into alignment with the times and the seasons. Cuando nosotros venimos alineamiento con los tiempos y las temporadas de Dios, God activates. Dios activa things in our lives, activa esas cosas en nuestras vidas. And there is a reoccurrence. Y hay una reapariencia where God did what God did at this time in the past generation. Y hay una reapariencia, reoccurrence, what God did at this time in the past generations. Lo que pasó en las generaciones pasadas vuelve a suceder hoy. What God did for Abraham, what God did for Isaac, for Jacob, for Esther, what God did for David, what God, lo que Dios hizo para Abraham, Isaac, Jacob, lo que Dios hizo para Esther, aleluya. Cuando nosotros nos alineamos en los tiempos de Dios, amén, Dios activa esas cosas, aleluya, amén, para que vuelvan a reaparecer, a ocurrir, aleluya, en este tiempo.
Are you ready to see the impossible of God work in your home? ¿Estás preparado para ver lo imposible de Dios trabajar, operar en tu vida? Get in divine alignment. Ponte una alineación con Dios y tú vas a ver. We want to see the God of Abraham, Jacob, and Isaac. ¿Cuántas veces hemos dicho, yo quiero ver al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, pero andamos por otro camino? You gotta be aligned. Tienes que estar alineado en el tiempo de Dios. Tienes que estar en el lugar donde Dios te quiere para llamarle al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. We gotta be doing what God wants us to. Tenemos que estar haciendo lo que Dios quiere que. This was the time, the Feast of the Trumpets, el tiempo del Rosh Hashanah, el Festival de las Trompetas, when Sarah and Abraham, cuando Sara y Abraham concebieron. And they went from barrenness, y se fueron de esterilidad, to conception, a concepción. Mira la persona que está de usted, dígale, you're going from barrenness to conception. Dígale, do you believe it? No lo creen, hermano, sino van a no decirles. You're going from barrenness to conception. Hallelujah. Es tiempo, aleluya. Dígale, it's going to happen in me. Dígale, va a suceder en mí. The people are going to see it in me. Va a pasar en mí. La gente lo va a ver en mí. You're not going to borrow. Dice, tú no vas a pedir prestado de las bendiciones de otros. Tú no vas a pedir dinero prestado. You're not going to borrow money from anybody. God is going to give you your portion. Dios te va a dar a ti tu porción. ¿Usted se imagina las porciones de Dios? Can you imagine the portions of God? Si, oh my God. Si solamente te da un puño, he just gives you some of his palm. You know what I'm saying? Dice que sostiene todas las aguas en la palma de sus manos. The word of God says that he holds the waters in the palm of his hands. Imagine the measure of the blessings. Imagínate la medida de tu bendición. It's more and more. Es más y más. If you believe that, you better clap real hard. Vale más que aplaudas tan recio that it burns the ears of the devil. Que arde ese aplauso en los oídos del diablo. Make the devil sick this morning with your faith. Enferma al diablo en esta mañana con tu fe. Que el diablo se enferme y no tú. Aleluya. That's what the word the Lord gave me on Wednesday. Make the devil so sick. Aleluya. That he has to throw up. Yeah. Que tiene que salir. Aleluya. Aleluya. As we come into an understanding spiritually, al entrar en un entendimiento espiritual, historically, histórico y profético, prophetically, with God, con lo que Dios quiere hacer, aleluya, amén, with what God wants to do, he does it again in our lives, Dios lo vuelve a hacer en nuestras vidas, when we approach it by faith, cuando nosotros nos dirigimos a eso por fe. So what do you need to keep in 5783? ¿Qué es lo que tienes que mantener en 5783? Your faith. Your faith, aleluya. Aleluya. Because by faith, Abraham took his son as a, you know, was willing to present his son as a sacrifice unto the Lord. Por fe, Abraham estaba dispuesto a presentar a su hijo Isaac como un sacrificio delante de Dios. ¿Did he? ¿Y lo presentó? No, ¿por qué? Because God provided. Porque Dios suplió. Are you ready for God's provision? ¿Está listo para la provisión de Dios? To supply you with every need, para suplir todas tus necesidades. You're going to see the God of provision in 5783. Tú vas a ver el Dios de provisión en 5783. I'm going to ask the worship team to start getting ready. So part of the significance of understanding, and especially in this decade, parte del significado de entender y especialmente en esta década, is that this is the decade, que esta es la década de pay, de la boca. Acuérdense, mire la persona que está al lado de usted, dígale, a ver, déjame ver tu boca. A ver, let me see your mouth. What are you saying? ¿Qué estás diciendo con esa boca? What are you saying?
Me gustó lo que la hermana Morales dijo. La pastora nunca la hemos visto ahí arriba con una situación o trae su problema al púlpito, porque no lo tengo el problema. El problema es de Dios. La victoria es mía. Soy yo, vivo en la victoria que Dios me dice que yo estoy. Yo no vivo en el fracaso ni en el dolor. Yo vivo en la victoria que Dios dice que yo estoy. I live in the victory that the Lord says that I'm in. Amen. Hallelujah. Hallelujah. This is the decade. This is the decade of the pay. It's the decade of the mouth. Es la década del pay, que significa boca. La década de la boca. We have to call forth. Tenemos que llamar afuera. Amen. Well, we have to make those by those spiritual declarations. Tenemos que llamar fuera lo que Dios ha puesto en nosotros. We have to call forth those things that God has put in us, those promises. We have to declare them daily. Tenemos que seguir declarándolas diariamente, profetizándolas, ¿qué? Diariamente. Just keep believing. Say, my husband is saved. Mi esposo es salvo por la gracia y la misericordia de Dios. Es promesa de Dios, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa servirás al Señor. Mi casa y yo servimos al Señor. Every day, todos los días, decláralo. Mi casa y yo servimos a Jehová. Mi casa y yo servimos a Jehová. Y tú vas a comenzar a ver, amén, aleluya, that God has given us dominion in this earth. Dios nos ha dado dominio en esta tierra. Amén. All power and all authority. Todo poder y toda autoridad por el poder de qué? De su palabra. By the power of his word. How did God create this world? ¿Cómo creó Dios este mundo? ¿Por qué? Por la palabra. How are we going to have the dominion? How are we going to rule? ¿Cómo vamos a gobernar en este país, esta ciudad? ¿Cómo vas a gobernar tu casa, tu vida? Por la palabra. Because it has the power, tiene el poder para crear. To create. I'm going to tell you this. Te voy a decir esto. 5783 is not a year. 5783. I'm talking to the church. Estoy hablando de la iglesia, believers. It's not a year. No es un año, hermana, que vas a poder seguir quedándote en el lugar donde has estado. That you're going to be able to stay in the place that you're at, and somebody's going to come and get you. Y alguien va a venir a sacarte. You need to come out. Tú necesitas salir. It's time to expand. Es tiempo de que te expandas. You know what I'm saying? That you don't have to come into somebody else's territory. Que no tienes que entrar al territorio de alguien más. Get your own. Agarra tu propio territorio. Get your own blessing. Agarra tu propia bendición. Hallelujah. It's time to expand. Vas a expandirte. Hallelujah. Hallelujah. Que tus ramas van a crecer y se van a meter en la casa de tu vecino. You know what I'm talking about? That's expansion. Que te vas a expandir, te vas a extender. Aleluya. Porque nadie va a poder cortarte. Amén. No one is going to be able to click those branches. Cortarte esas ramas para que tú ya no sigas creciendo. Mira a la persona que está al lado de usted. Dígale, contigo, sin ti. Dígale, with you, without you. I'm going to grow. I'm going to expand. If you want to stay there where you've been and where you are, camping, donde has estado ahí quedándote en camping, no sé cómo dicen, campamento, ahí quédate. Bye, dígale así, bye, I'm going, we're moving, aleluya, amén, porque es tiempo de expansión, it's time to grow, it's time to grow, es tiempo de crecer, hermanos. I want you to go to Leviticus, vamos a póngase de pie, and we're going to read it together. How many are born again here? ¿Cuántos ya han nacido de nuevo? How many believers do we have here? How many believers? ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántos de ustedes son nueva criatura? Are new creation in Christ. You're God's race. Eres la raza de Dios. We're a new race, right? Somos una raza nueva porque somos la raza de Dios. We're God's race. We're the children of God. Amen. And he designed us to rule. Y él nos diseñó para gobernar sobre todo aquí en la tierra. Tell the person that's next to you, I am called to govern over everything in this earth. Dígale, estoy llamado a gobernar sobre todo aquí en la tierra. Nada tiene poder y autoridad sobre ti. Nothing has power and authority over you. You understand what I'm saying? Hallelujah. Lo único que tiene poder y autoridad sobre usted es lo que usted permite.
But you're the head and not the tail. Usted es la cabeza y no la cola. You're called to be above. Usted está llamado a estar arriba y no abajo. Now, I'm going to read this because I wanted you to read it with me. Leviticus 26, Levíticos 26. If you have your English Bible, si tiene su Biblia, let me go here. And I told you Leviticus 26 and verse 3. Y verso 3 dice, mire lo que dice la palabra de Dios. This is a word that the Lord, esta es la palabra que Dios me está dando para usted. When you begin to walk under that anointing, cuando usted comience a entrar a esta unción que Dios te está dando, it's an anointing of multiplication. Es una unción de multiplicación. And the more you obey God, y entre más tú obedeces a Dios, más se va a multiplicar esa unción. See, that's why the devil doesn't want you to walk in obedience to God. Por eso el diablo no quiere que tú camines en obediencia a Dios. Because Satan doesn't want anything to multiply. Satanás no quiere que nada se multiplique en tu vida. Satan wants to rob from you daily. ¿Satanás te quiere qué? Robar y quitar qué? Diariamente. But Leviticus 3, Levítico 26, verse 3, if you walk in my statutes and observe my commandments and do them. Mira lo que dice. Si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente. No dice que hoy domingo sí, luego mañana vuélvete a decir todas las cosas negativas que dices y habla todas las quejas que hablas. Y dile todo al mundo que no tienes. Y dile a todo el mundo que estás enfermo. No, hermano. Dice que no morirás y no has muerto y estás vivo para contar las grandezas de Dios. ¿Por qué estás vivo? Why are you alive? Why has God kept you alive? So that you can tell of his wonder, para que sigas hablando de tus quejas, de lo que no tienes, de lo que te hicieron. Para que hables que, so why are you still alive? So that you can tell everybody and be complaining about what you have, what you don't have, what hurts, what doesn't hurt, what you feel, what you don't feel, what they did to you, who offended you. Is that what you live for? What do you live for? ¿Para qué vivimos? ¿Por qué no nos morimos, hermanos? ¿Usted cree que yo estoy aquí para hablarle de mis fracasos? I'm not here. Yo estoy aquí para hablarle de la grandeza de Dios, que en medio de mi fracaso, Él ha sido mayor que mi fracaso. That in the midst of my failure, He has been greater than my failure. Aleluya. That's why I'm still here. Por eso estoy aquí todavía. Now listen. If you walk in my statutes and observe my commandments and do them, dice, si se conducen según mis estatutos y obedecen fielmente mis mandamientos, verse 4, then I will give you rains in their season, and the land shall yield its increase, and the trees of the field shall yield their fruit. Yo les enviaré lluvia a su tiempo. ¿Estamos viendo la lluvia en Laredo? ¿Vamos a seguir viendo lluvia? Amén. No, ese amén no fue suficiente. ¿Vamos a seguir viendo lluvia en Laredo? Amén. Yes. Hallelujah. Dice, y les enviaré lluvia a su tiempo, y la tierra y los árboles del campo darán fruto. Are we going to be hungry? ¿Vamos a tener hambre? ¿Habrá fruto en nuestro árbol? Amen. Will there be fruit in our trees? Yes. Hallelujah. Muchos duraznos, muchos limones, muchas naranjas. A ver, ¿qué más tienen? Higos, muchos higos. Mandarinas, en el nombre de Cristo Jesús, come on. Papayas. Muchas papayas, come on, declare it, decláralo, muchos. No que a veces vamos al supermercado y decimos, qué feos plátanos. No, hombre, no voy a comprar ni manzanas porque nunca están dulces. El poder de... Gracias Dios,
Porque voy a entrar al HEB y las manzanas van a ser las más jugosas de todo Texas. Y si no eran, tú ya las hiciste. Aleluya. Porque Dios te dio poder sobre esa amargura de esa manzana. Si Dios te dio poder sobre tu amargura, ¿cuánto no más te va a dar poder sobre esa amargura en esa manzana? Lo que pasa, hermano, es que no estamos aquí. Debemos estar en este lugar ya, de llamando las cosas que no son como si fuesen. La gente está oyendo muchos ruidos. En muchos ministerios se oyen ruidos y ruidos. Cuando los grupos de alabanza alaban y adoran y cantan, los cantantes, there's some great, hay cantores tremendos, músicos tremendos en las iglesias. Wow. The worship, la adoración está yendo a otros niveles, tremendamente, hermanos. Pero I told the Lord, Lord, I hear a sound. Yo escucho un ruido. And it's a rattling sound. El ruido que yo estoy escuchando es un sonido where the bones are coming back to life. Donde los huesos están reviviendo. Aleluya. Esa es la unción en la que estamos caminando. That's the anointing. Aleluya. That we are walking in. Aleluya. But before we can raise the dead, el Señor me decía en esta mañana, tell the church que antes de que puedas levantar al muerto, te tienes que levantar tú. You gotta come alive. Tú tienes que revivir en el Señor. We want to raise so many things. Queremos levantar a todos los muertos, pero todavía hay. We're still dead. We still walk like the walking dead, como los muertos que están, las series ahí que estamos viendo. That's how we're walking. I'm not dismissing Facebook because I'm reading the Word of God still to them. Now listen. Verse 5. Your threshing shall last to the time of the great harvest. Me encanta esto. Verso 5 dice: la trilla durará hasta la vendimia, y la vendimia durará hasta la siembra. Mira a la persona que está al lado, dígale: no se te va a acabar el dinero, no se te va a acabar las naranjas, las manzanas, come on, no se te va a acabar el gozo, no se te va a acabar tu salud. Come on, hallelujah, you're not, this is not 5783, it's not a running out, hallelujah, but it's a year of abundance, hallelujah, my gosh, hallelujah, and you shall eat your bread to the full, dice, hallelujah, dice, y comerán hasta saciarse y vivirán seguros en su tierra. ¿Te está asegurando Dios 5783? Is God securing your future? Is he telling you, I'm going to take care of the 12 months? Te voy a cuidar los 12 meses, o que haya inflación. Hello. Aunque te quedes sin trabajo, aunque pase lo que pase. No estoy hablando que no trabajes. Estoy hablando que si te quedas sin trabajo, Dios te vuelve a dar otro mejor. Y uno que no te esté trayendo a la iglesia y no esté, y estés listo para servir al Señor. Porque preferimos servir en la casa de Dios que estar sirviéndole al mundo. Y bregando con problemas, con gente que no tiene necesidad. Briegas con esa gente porque no le has creído a Dios para que Dios te dé un mejor trabajo. Nos conformamos con tan poquito y no con lo que Dios dice. Now listen, church. This is so powerful. Eso está muy poderoso. Aleluya. Y dice, comerás y estará en agua. You dwell in your land securely. Mira a la persona que está, touch a person, toca a esa persona que está en silla de ti y dile, ni te preocupes del 2023. Don't even worry about 5783. God is taking care of it already. Ya está pagado. It's already been paid for in full. Hallelujah. Hallelujah. I will give peace. Dice, y daré paz. Verso 6 dice, and I will give peace. Y yo traeré paz al país. Y ustedes podrán dormir sin ningún temor. No vas a necesitar sleeping pills. Porque la unción y la presencia de Dios estará sobre tu vida, que no necesitarás sleeping pills, pastillas para dormir. Quitaré de la tierra las bestias salvajes y no habrá guerra en su territorio. Verso 7. You shall chase your enemies. Mira lo que dice. Me gusta esta, a muchos no le va a gustar, porque a muchos no le gusta que la pastora saque los diablos de su vida y que saque sus enemigos y que los ande persiguiendo los diablos que usted trae. Yo se los ande persiguiendo para sacarse los nombres, sáquelos usted. Usted les abrió la puerta, ahora sáquelos usted. You open up the door, you invited them in, now you tell them to get out.
La misma actitud que tenemos invita a que el diablo venga. But fill yourself with God. Llénate tanto de Dios que el diablo ni ganas tiene de venir a tu casa. Now look, perseguirán a sus enemigos. Dice que la pastora lo va a perseguir. ¿Quién lo va a perseguir? Échalo fuera en esta mañana. A ver, dígale, diablo, vete. Vámonos. Perseguirán a sus enemigos y ante ustedes caerán a filo de espada. No quedará ni uno. And they shall fall before you by the sword. 5 of you shall chase 100, and 100 of you shall chase 10,000, and your enemies shall fall before your sword. Este es el año que no vas a ver enemigos, hermanos. Porque aún tus enemigos estarán en paz contigo. Even your enemies will be at peace with you. You shall eat old store, long kept, and you shall clear out to make way for the new. Ese es el versículo. Vamos al versículo 10. Mire lo que dice. Todavía estarán comiendo de la cosecha del año anterior. Todavía no se acaba este año en el calendario Gregorio. Amén. Todavía no. You know. Aleluya. Dice, todavía estarás comiendo de la cosecha del año anterior cuando tendrán que sacarla para dar lugar a lo nuevo. Mire a la persona que está al lado de usted. Look at the person that's next to you and say, scoot over. Scoot over. I need to make way for for the more. Amén. Hazte para allá. Porque déjame, you know, if you don't want the more, I do. Si tú no quieres más, if you're content, si tú estás contento con lo que tienes, porque hay cristianos que tienen tanto, creyentes que tienen tanto, Christians or believers that have so much pride, que tienen tanto orgullo, no incredulidad, que no, they feel like, I'm fine, I don't need anything, I'm okay. No, you're not. God says to make room for more. Dios dice que hagas lugar para más. Es mejor tener de más, you know. You know, I'm the kind of person, yo soy la clase de persona que tengo cinco pastas, cuatro o cinco de cada cosa, extra. So, I mean, I never run out. Nunca se me acaba lo más necesario, lo que sea. A veces dices, no hay papel del baño, no hay pasta, you know, no hay esto. No, yo siempre corrí. And it's so joyful to always have, right? Que tienes en abundancia para que no se te acabe. Que Dios me ha dado lo suficiente para poder comprar no una pasta, sino tres o cuatro más. That's abundance. Eso es abundancia. No para comprar un rollo de papel, sino comprar tres o cuatro rollos y tener allí. Eso es abundancia. Pero yo he escuchado a personas, es que no tengo ni para el papel del baño. Es que no tengo ni para. Créele a Dios. Reprende al devorador de tu vida. Pregúntale a Dios qué está pasando. What's happening? Why is there lack? You know, talk to God. Because that's not God. Habla con Dios porque ese no es Dios, hermanos. No es Dios. Learn to live in the abundance. Enséñate a vivir en la abundancia de Dios. God wants to bless you. Dios te quiere bendecir, hermanos. Grandemente. You are special. Tú eres un pueblo especial de Dios. Aleluya. Dice la palabra que apenas, dice, estarás todavía con las bendiciones de este año y ya llegó la cuarta y la quinta pasta. ¿Y yo para qué quiero? Pues tú recíbela. Porque Dios no quiere que se te acaben las pastas. You know? Es un Dios de abundancia. You know? No digas que para qué quieres de más. Enséñate a vivir en lo más de Dios. Are you ready for it? ¿Está listo, hermanos? Amén. You know, in 2017, I started anointing myself. Yo empecé a ungirme y todos los días. 2018, yo di la instrucción que todos nos ungiéramos. ¿Se acuerda? ¿Fue algo así o fue 18, 19 y 20? No estoy seguro. Fue 18 que yo me ungí, 19 que di la palabra y di aceites para que todos se ungieran. Déjeme decirle, hermanos, amén. Este año siga ungiéndose. Keep anointing yourself. Porque cada vez que usted se unge, Dios está diciendo, es una unción de multiplicación sobre tu vida. Obedece la voz de Dios. Obey the voice of God. And you will not see lack.
Vamos a despedir a nuestra audiencia de Facebook en estos momentos. Les damos gracias a Dios por cada una de las personas que estuvo en mi página de La Pastora o en Christ Miracle Center. Le amamos, esperamos que este haya sido un servicio de grande bendición, que Dios haya hablado a tu vida. Feliz Rosh Hashanah y prepárate para un año de fructífero, de completo. Amén. A year of fullness, a year of fruition and a year of abundance, un año de mucha abundancia de Dios. Amén. Aleluya. Que Dios los bendiga. Nos vemos aquí el próximo domingo a las 11 de la mañana. Aleluya.